piso de Radio Rebelde y seguimos informándote hasta las 11. Estamos haciendo Radio Rebelde, por supuesto, la revista Martia al aire. Y nos vamos a meter, como todos los viernes, en lo que tiene que ver con lo sanitario, ¿no? Tema excluyente hoy en la Argentina, porque ya lo vimos, ya lo hablamos ayer, ¿no? Todas las economías van a caer, las que decidieron, entre comillas, cuidar la economía y las que, entre comillas, según las lecturas hegemónicas, no lo hicieron, todas cayeron. Estrepitosamente van a caer entre el 9 y el 12% las economías, las principales economías del mundo. Lo importante, evidentemente, entonces va a ser contar cuántas vidas se salvan. Bueno, esto incluso está en debate en la Argentina de manera solapada, ¿no? Estamos hablando de esta tensión que están llevando silenciosamente las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y lo que tiene que ver con Nación y Provincia, todo esto para tratar de poder conformar una misma imagen. Para hablar de esto, como siempre lo tenemos en la columna de Soberanía Sanitaria, su presidente, el señor Leonel Tesler. Leonel, te doy la bienvenida, aquí estamos Jimena, Julián, y bueno, y aquí quien le habla también se llama Julián. ¿Cómo andas, Leonel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, con muchas preguntas, Leonel. Estamos hablando de... Hoy te vamos a matar a preguntas. 2.600 infectados, 2.606 infectados el día de ayer, estamos hablando de 36 muertos. Vos el viernes pasado dijiste, no podemos tolerar 2.000 infectados por día. Bueno, estamos en 2.600. Estamos hablando de que Cava y la provincia están en promedio, las dos, superando el 50%, ¿esto es así, de camas? Sí. Sí. ¿Cuánto aguanta el sistema con estos números de infectados? Porque estamos... Volvemos... Ay, perdón. No, que quiero explicar a la gente, que esto lo recontra explicamos, pero si los infectados van a saturar el sistema, no solo van a morir la gente COVID-19, yo qué sé, cualquiera que tenga cualquier urgencia tampoco va a poder ser atendido de manera correcta porque el sistema va a estar colapsado. Tal cual, eso es algo que se ha visto en Estados Unidos, en Italia, en España, donde se vio saturado el sistema de salud, y se hace un punto en que se empezó a hablar de muertes directas y muertes indirectas por COVID-19. Las indirectas son todas esas de las que hablabas vos, porque ya no hay más lugar, entonces se termina muriendo gente por otras cosas, y otra parte de las indirectas, eso es algo que hablábamos en otro momento, la gente que no se anima a consultar, y entonces capaz tiene un infarto y no llegó nunca al hospital porque tenía miedo de contagiarse COVID, ¿no? Pero claro, eso es más una cosa que hay que trabajar con la gente para que si se siente muy mal vas igual a la guardia. Está claro. Pero del lado del sistema de salud, si llega a darse esta saturación, realmente vamos a tener un problema muy serio, y a nosotros nos toca en un momento en el que todos los años se nos llenan las camas de terapia por diferentes problemas respiratorios, ¿no? Pero quiero que nos grafique, Leonel, con este grado de ocupación de camas, decime si estoy en lo correcto, más del 50% tanto en capital como en provincia, con 2.600 infectados por día al momento, no sabemos si esto va a volver a pegar un salto en cuanto al número, ¿cuánto resiste el sistema de salud hasta no quedar al 100% colapsado? Con este grado de aumento de los casos todos los días, podemos estar en 4 o 5 semanas con todas las camas de terapia ocupadas. Y hay un... ¿Cómo estar en un mes en el estado que no queríamos estar, básicamente? Exactamente. Y hay un dato que el gobierno de la ciudad no tiene, que no tenemos datos oficiales, que es la ocupación de camas en las clínicas privadas de la ciudad. Que bueno, es un dato terriblemente importante porque la enorme mayoría de la población de la ciudad tiene obra social. Claro. Entonces, si nosotros solamente contamos con el dato de cuál es el grado de ocupación de los hospitales públicos de la ciudad,
estamos realmente teniendo un 30% del dato que necesitamos. Así que al problema que tenemos real de un altísimo grado de ocupación, se nos suma esta incertidumbre que la verdad es que habría que solucionar de alguna manera. De hecho, en la provincia de una forma bastante rápida. En cuanto al número, ¿cuánto resiste el sistema de salud hasta no quedar al 100% colapsado? Con este grado de aumento de los casos todos los días, podemos estar en 4 o 5 semanas con todas las camas de terapia ocupadas. Y hay un dato, estar en un mes en el estado que no queríamos estar, básicamente. Exactamente. Y hay un dato que el gobierno de la ciudad no tiene, que no tenemos datos oficiales, que es la ocupación de camas en las clínicas privadas de la ciudad. Que bueno, es un dato terriblemente importante porque la enorme mayoría de la población de la ciudad tiene obra social. Sí. Entonces, si nosotros solamente contamos con el dato de cuál es el grado de ocupación de los hospitales públicos de la ciudad, estamos realmente teniendo un 30% del dato que necesitamos. Así que al problema que tenemos real de un altísimo grado de ocupación, se nos suma esta incertidumbre que la verdad es que habría que solucionar de alguna manera. De hecho, en la provincia, de una forma bastante rápida, lamentablemente lo llegó a decir el ministro de Salud de la ciudad varias veces. Y nosotros tenemos el 70% de la población de la ciudad de Buenos Aires que tiene o obra social o una empresa de medicina prepaga. Entonces, el 70%, los lugares donde se internaría el 70% de la población de la ciudad de Buenos Aires, no sabemos con cuántas camas cuentan. De repente vos lo tenés a Brocopit, eso te dice, tiran un número, pero de una manera completamente informal y que no sabemos cuán fiable es. Que sin seguro están teniendo un altísimo, pero eso por rumores que te llegan de colegas que están trabajando en las terapias de diferentes clínicas, tenés un altísimo grado de ocupación. Pero no sé, que están mintiendo, o sea, que están ocultando el dato, no al revés, no están cuidando las camas que tienen, sino que al revés, están explotados y lo tratan de esconder. Por eso que lo complica sale a hablar. Es un dato que no lo tenemos y que sería muy, muy importante para saber a cuánto estamos. Si uno escucha en este momento qué dicen las empresas del sector privado, especialmente las empresas de medicina prepaga que tienen también clínicas, están a favor de que se ponga más estricto el aislamiento porque también tienen miedo de saturarse. Capaz, lo que hablábamos hace un tiempito, que estaban como no había internados por COVID y tampoco había internados por otras cosas, que corría riesgo de quebrar las clínicas porque no tenían actividad, se dio vuelta y en este momento están también al límite, cercanos al límite de su capacidad de ocupación. Y eso lo que estamos hablando ahora es en términos generales. Si vos te pones a segmentar, por ejemplo, por el tipo de población que atiende en cada clínica, vos ves que las clínicas que dependen del PAMI, tanto sean clínicas que su mayor cantidad de pacientes son de PAMI, o directamente las clínicas que hospitales que son de PAMI directamente, como el Milstein o el Hospital Español que lo gestiona acá, PAMI, están muy, muy cercanos a estar saturados.
Entonces, bastante, o sea, ahí no estás en el 60%, estás mucho más arriba del 60%. Y más hablando del PAMI, estamos hablando de situaciones de, digamos, de los sujetos más complicados. Estamos con Leonel Kessler, como todos los viernes, le digo a los oyentes que se acaba de enganchar, estamos hablando con el presidente de Soberanía Sanitaria, temas centrales. Lo que va a definir hoy Alberto Fernández, junto al gobernador y al jefe de gobierno, tiene que ver con esta información. Leonel Jimena te saluda, ¿cómo va? ¿Sabes que hace un rato estábamos charlando de la discriminación de los casos, digamos, en términos porcentuales, ¿viste? O sea, los casos que siguen apareciendo por contacto directo con algún paciente con COVID, los casos de contagio comunitario. Cuando hablamos de contagio comunitario, que es el número que fue ascendiendo, pandemia era el porcentaje más chico y hoy es el porcentaje más grande de contagio. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Por otras cosas, que corría riesgo de quebrar las clínicas porque no tenían actividad, se dio vuelta y en este momento están también al límite, cercanos al límite de su capacidad de ocupación. Y eso lo que estamos hablando ahora es en términos generales. Si vos te pones a segmentar, por ejemplo, por el tipo de población que atiende en cada clínica, vos ves que las clínicas que dependen del PAMI, tanto sean clínicas que su mayor cantidad de pacientes son de PAMI, o directamente las clínicas hospitales que son de PAMI directamente, como el Milstein o el Hospital Español que lo gestiona acá, PAMI, están muy, muy cercanos a estar saturados. Entonces, bastante, o sea, ahí no estás en el 60%, estás mucho más arriba del 60%. Y más hablando del PAMI, estamos hablando de situaciones de, digamos, de los sujetos más complicados. Estamos con Leonel Kessler, como todos los viernes, le digo a los oyentes que se acaba de enganchar, estamos hablando con el presidente de Soberanía Sanitaria, temas centrales. Lo que va a definir hoy Alberto Fernández, junto al gobernador y al jefe de gobierno, tiene que ver con esta información. Leonel Jimena te saluda, ¿cómo va? ¿Sabes que hace un rato estábamos charlando de la discriminación de los casos, digamos, en términos porcentuales, ¿viste? O sea, los casos que siguen apareciendo por contacto directo con algún paciente con COVID, los casos de contagio comunitario. Cuando hablamos de contagio comunitario, que es el número que fue ascendiendo, pandemia al límite, cercanos al límite de su capacidad de ocupación. Y eso lo que estamos hablando ahora es en términos generales. Si vos te pones a segmentar, por ejemplo, por el tipo de población que atiende en cada clínica, vos ves que las clínicas que dependen del PAMI, tanto sean clínicas que su mayor cantidad de pacientes son de PAMI, o directamente las clínicas hospitales que son de PAMI directamente, como el Milstein o el Hospital Español que lo gestiona acá, PAMI, están muy, muy cercanos a estar saturados. Entonces, bastante, o sea, ahí no estás en el 60%, estás mucho más arriba del 60%. Y más hablando del PAMI, estamos hablando de situaciones de, digamos, de los sujetos más complicados. Estamos con Leonel Kessler, como todos los viernes, le digo a los oyentes que se acaba de enganchar, estamos hablando con el presidente de Soberanía Sanitaria, temas centrales. Lo que va a definir hoy Alberto Fernández, junto al gobernador y al jefe de gobierno, tiene que ver con esta información. Leonel Jimena te saluda, ¿cómo va? ¿Sabes que hace un rato estábamos charlando de la discriminación de los casos, digamos, en términos porcentuales, ¿viste? O sea, los casos que siguen apareciendo por contacto directo con algún paciente con COVID, los casos de contagio comunitario. Cuando hablamos de contagio comunitario, que es el número que fue ascendiendo, pandemia era el porcentaje más chico y hoy es el porcentaje más grande de contagio. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Decir, controlar un brote
el trabajo más eficaz y con menos costo en términos sociales es poder saber de cada persona que se contagia quiénes fueron los contactos estrechos con los que estuvo por lo menos 15 minutos a menos de 2 metros en las últimas 48 horas. Sí, vos te contagiaste en un vagón del San Martín, es imposible que sepas con quién estuviste 15 minutos a menos de 2 metros. Claro, totalmente. Cuando hablamos de contagio comunitario, es eso, que uno pudo haber estado a una distancia muy corta de gente que no se sabe quién es, y eso hace que se pierda la oportunidad de rastrear los contactos y de poder acotar un foco de epidemia. Entonces, cuando que crezca el contagio comunitario, habla de una pérdida de control del brote. Cuando hablamos de contagio comunitario estamos hablando de eso, que nosotros salimos a la calle y nos estamos cruzando con gente que tiene COVID-19 y que nos podemos contagiar. A ver, pero para siendo las definiciones que tiene que tomar el gobierno, sí, digo, y las diferencias, vamos a ponerlo así, en diferencias entre cómo abordar esto en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Tenemos, uh-huh, a ver, yo pinto el mapa. Tenés la Provincia de Buenos Aires que dijo vamos a asistir a las clínicas privadas y evidentemente el anuncio de la provincia, recuerdo de Daniel Goyán, era vamos a de alguna manera tener más control sobre el sistema de salud de la provincia, uh-huh, de Buenos Aires con esta asistencia que tuvieron. La Ciudad de Buenos Aires no sabemos ni siquiera las camas ocupadas, el sector privado, como acabas de decir vos. Con respecto a cómo se contagia la gente, la provincia dice hay que cerrar el transporte, hay que volver a fase 1 durante 15 días. La Ciudad de Buenos Aires que está diciendo no, los comercios pueden seguir abiertos. ¿Esas son las diferencias? ¿Y dónde radica la tensión para que no se pueda dar el anuncio todavía? Y eso son las partes claves de las definiciones que hay que tomar. ¿Qué cosas van a quedar abiertas y qué no? ¿Qué parte de esta flexibilización que hubo, especialmente en la ciudad, con respecto a salir a correr, a la salida de los chicos, queda y qué no? Son cosas complicadas, claramente, que es tomar cualquiera de esas decisiones tiene un costo, pero que nos parece que en este momento es indispensable tomar la decisión de hacerlo lo más estricto posible. De cuando hablamos de volver a fase 1 es que no podamos estar circulando por la calle, especialmente que no podamos viajar. El tema del transporte es clave, porque es lo que hace que se desparrame la infección de esta manera tan homogénea que está habiendo en este momento. Entonces, sí, nosotros no podemos viajar en colectivos, salvo que seamos personal esencial. Sí, se nos vuelve difícil de vuelta circular por la calle, que como fue cuando empezó la cuarentena, que podían parar en cualquier momento, en cualquier lugar, y si no tenías justificación para estar circulando, te podían retener el auto. Esto dejó de pasar, no hay retenes en ninguna parte en este momento, y consideramos que si nosotros frenamos la circulación de gente ahora y podemos hacer que la gente se quede durante 15 días estrictamente en la casa, lo que vamos a lograr es por lo menos que se desacelere el crecimiento de casos. No vamos a hacer que desaparezca ni que haya pasado el pico, pero podemos hacer que se desacelere el crecimiento de los casos y hacer que la aparición de casos nuevos sea más localizable y más abordable con esta estrategia que funciona bastante bien, que es la del programa Detectar, ¿no? Que vos tenés un caso, identificás un caso y rastreás los contactos, que los contactos van a ser
en las cercanías de, geográficas de donde encontrase el caso. Si yo me contagié con una persona que circunstancialmente viajó conmigo en el tren, es prácticamente imposible hacer ese rastreo. Entonces, para que podamos pasar a una etapa diferente y que la estrategia principal, en vez de ser el aislamiento estricto para todo el mundo, sea la identificación y el aislamiento de los casos positivos y sus contactos estrechos, es indispensable. Ahora, pero la circulación. Sí, te entiendo, pero perdóname que te interrumpa. Ahora, si vos me decís que el transporte solo es para personas esenciales, y va a seguir viajando gente de provincia a capital, porque la mayoría de los comercios está atendido por gente que vive en la provincia. Entonces, si el gobierno de la ciudad no corta con respecto a determinadas actividades esenciales, porque atender un comercio de alimentos es esencial. Entonces, digo, el problema no son las causas más que el transporte. Y claramente acá, por más que se quiso restringir varias veces el transporte, si vos tenés todo por en capital, lo que sucedió es que ya dejó de ser lo esencial y está abierto todos los negocios. Pasás por cualquier calle y está abierto todo el comercio. Claramente, Julián Andrés, ¿cómo andás? También en provincia pasa eso, ¿eh? O sea, también es un lugar porque es lo que pasó. Los intendentes dijeron, yo no puedo controlar que un tipo que no pueda pagar sus cuentas o no pueda comer, abra su local. También hay que entender que el tema, yo entiendo que es, bueno, hay que controlar, pero el tema es, ¿cómo haces para que el tipo que se te diga la verdad con quién estuvo? Porque si se juntó a comer un asado, no te voy a decir, me junté con 20 personas, y no, iba a viajar en el subte, o en el tren, o en el colectivo me contagié. El tema es ese, es controlar los contactos directos de los tipos que en realidad mienten, o tipos o tipas, ¿no? Sí, sabes que bueno, que no mienten tanto, porque la forma de hacer este rastreo de contactos es muy poco policial, digamos. Vos tenés gente del equipo de salud que te está cuidando y te está acompañando y quiere tratar de ayudar en lo que se pueda, y dentro de todo ese protocolo que se pone en actividad está incluido que vos que te pregunten, y la verdad es que queda muy claro que no es para perseguir a nadie ni para castigar a nadie, sino para cuidar también a las personas con las que vos estuviste en las últimas 48 horas, que capaz son tus amigos, tus primos, tu pareja, qué sé yo. Y la verdad es que viene funcionando bastante bien eso.